Bueno, pues bienvenidos a Juego Directo. Vaya partidazo, tenemos por delante la Libertad. Camoens Fútbol Sala Femenino, Ejido Fútbol Sala Femenino, Segunda División, Grupo Tercero. Una competición muy igualada donde el Camoens lleva tres partidos seguidos sumando de tres en tres. Tenía ya tres puntitos de inicio de temporada, 12 puntos ya el conjunto de José Quintana, que está viviendo un tramo de temporada de auténtico ensueño. El conjunto caballa, las chicas del Camoens Fútbol Sala Femenino, la entidad que preside Jesús Ortiz, vaya tramo de temporada están realizando y se miden con un gran equipo. El Ejido Fútbol Sala Femenino, que sale con Paula en portería, Raquel, Laura, Marina y Celia. Ese es el quinteto inicial del conjunto almeriense. Por parte caballa, Belén en portería, Naraida, Claudia Navas, Yasmina y Eli. Bueno, pues acaba de comenzar, cuidado, esa ocasión de peligro para el Ejido Fútbol Sala Femenino. Cuidado ahí. Que podía haber peligro para la portería o en contra de los intereses caballa. Buena bola para Yasmina. Cuidado que aquí hay peligro. Yasmina la va a pegar, le vea con la puntera. Gol de Yasmina. Gol del Camoens. 1-0. Se adelanta Yasmina. No llegamos ni al minuto 2 de partido. Y el Camoens, que demuestra su condición de equipo revelación en este tramo de temporada, con golazo de Yasmina, que está creciendo mucho en este tramo de temporada. 1-0, gol de Yasmina, gol del Camoens. 18-30 para llegar al... Cuidado, el disparo largo o fuera. 18-30 para llegar al descanso. Camoens Fútbol Sala Femenino 1, Ejido Fútbol Sala Femenino 0. Bueno, pues se la carga el conjunto caballa. Bola para Eli. Eli jugando ahí con su compañera Yasmina, autora del gol. Viene a recibir a Naraida. Naraida, qué buen balón para Eli. Eli puede pegarle. Sale Paula. Saque de esquina. Buena triangulación del Camoens Fútbol Sala Femenino. Vamos a ver el zapatazo tremendo de Eli. Tapona la defensa. Cuidado ahí al trayazo. Vaya ocasión ha tenido el Camoens. Doble ocasión. Primero zapatazo tremendo. Paró Paula. Y Claudia Navas en bloque de gol. No pudo enchufar. Saque de portería para el conjunto almeriense. Cuidado ese balón. ¡Oh, madre mía! Cuidado, el rechace. Saca la defensa en boca de gol. Vaya ocasión para el Ejido Fútbol Sala Femenino. Triple ocasión. ¿Cómo está el partido? Qué bonito lo que estamos viendo aquí en el pabellón de la Libertad. Cuidado que sigue el peligro. La atrapa Belén. Lo que estamos viendo aquí en la Libertad. Precioso partido, precioso arranque. 1-0 vence el Camoens gracias al gol de Yasmina. Ocasiones ya muy claras para ambos conjuntos. Vaya latigazo de la capitana Marina, número 7. Qué paradón de Belén por bajo con las piernas. Qué seguridad transmite Belén en portería. Una de las grandes revelaciones de la temporada en Camoens Fútbol Sala Femenino. Bola arriba, cuidado que puede llegar. De hecho llegó Laura, la puso atrás, remató como pudo Carmen. Cuidado al disparo de Marina, otra vez fuera.
Como decíamos, remató Sandra, número 9. A punto de marcar ahora otra vez Marina, que tiene una zurda tremenda, un golpeo. Muy cuidado, otra vez, fuera. Siempre buscan a la Capi con ese golpeo desde fuera del área. Sigue el asedio, sigue el saque de esquina. La bola se va fuera. Y el esférico será para el Camões Fútbol Sala Femenino. Pero antes, José Quintana pide tiempo muerto. Bueno, pues vuelta al juego, vuelta al partido tras el tiempo muerto que pidió José Quintana. Balón largo del Camões, saca bien la defensa, será balón para las chicas Caballas, para las jugadoras de segunda división, perdón, de fútbol sala, realizando una temporada de momento de notable, teniendo en cuenta las aspiraciones que tiene el club, que no es otra que la salvación. Cuidado la bola, buen balón. Buscaba el segundo palo Claudia Navas. Tocando el conjunto almeriense. Ahora se la quiere llevar el número 4. En este caso es Gador. La pierde, recupera Yasmina. Yasmina para Claudia. Atrás para Belén. Belén rasito. Bola al círculo central. Se la quiere llevar. Qué bien se va Naraida. Cuidado Naraida, mano a mano. La pone atrás. Vaya ocasión que ha tenido el conjunto Caballa en esta gran jugada. Naraida la puso atrás, resbaló Claudia Navas, a punto de marcar el Camões el segundo. Bueno, pues recupera la bola. No, se equivoca. Ahí vaya error de Laura, la jugadora de el conjunto almeriense. Cuidado al disparo, la echa fuera. Buena bola para que saque de banda otra vez el conjunto Caballa. Sigue el 1-0. Gol de Yasmina, minuto 1 y medio de la primera mitad. Cuidado otra vez, latigazo ahora tremendo de la número 8, en este caso Claudia Navas. Se va fuera la bola, saque de portería para Ejido Fútbol Sala Femenino. Bueno,
La larga, Belén sale con contundencia, da la bola a una jugadora, pero dice el colegiado que no, que el balón es para las ejidenses. Cuidado que va a sacar con la puntera y la defensa caballa. Otra vez rondaba el peligro el conjunto visitante. Sigue el 1-0 ganando Camoens Fútbol Sala Femenino gracias al gol de Yasmina. Bola larga, cuidado que sale Paula, buena portera Paula. Ya la conocemos de otro año, sin ir más lejos, el año pasado. Se enfrentó al Club Deportivo Hércules, el equipo que abrió, dio el pistoletazo de salida del fútbol femenino en categoría nacional de fútbol sala, evidentemente. Bueno, pues rebota la bola en Claudia, se pierde por la grada de este histórico pabellón de la libertad, vetusto pero histórico. Grandes tardes de fútbol sala y también de balonmano. Hemos visto aquí en este histórico pabellón con, por ejemplo, aquel mítico Mitsubishi. Entre otros muchísimos equipos, ¿eh? Bueno, pues bola para el Camoens. Cruza la bola Yasmina, que se hace un lío, saque de banda para Ejido. Atención al contragolpe, recupera Camoens. Yasmina quiere jugar atrás, la pierde. Bola otra vez para elegido. Fútbol sala femenino. Bueno, tocando la bola el conjunto caballa. El conjunto almeriense, perdón, la pierde. Ahora sí, bola para el conjunto caballa. Tiene que tener un poco más de temple el Camoens. Va ganando 1-0. No jugar tan directo. Tocar, amasar la bola. Aburrir a su rival un poquito. Aunque ya sabemos que el tipo de fútbol que le gusta a este equipo es ir a por todas arriba. Este equipo no se asusta contra nadie. Equipo valiente, equipo peleón, equipo con calidad, el conjunto de José Quintana. A la presión ahí, María Morilla. Vaya choque tremendo entre Rocío y la número 9, Sandra. Dos jugadoras que no se asustan en el choque. Cuidado al robo, cuidado que roba María, le pega con la puntera, mal, desviado. María Morilla con todo, llegó como un tren, pero el disparo se fue muy desviado. Así que la bola es para el conjunto del Ejido Fútbol Sala Femenino. Tocando el conjunto de naranja, la lleva Claudia. Claudia interior para Roz. María Morilla, perdón, deja pasar la defensa, saque de portería para el Ejido. Ya
así que cuidado ese balón que se perdía, se envenenó ese pelotazo, saque de portería para el conjunto almeriense, que se planta en dos toques en la portería de Belén. Menos mal ahí el cruce defensivo, porque tenía todo el carril y sola a Sandra, número 9, en el otro costado. Cuidado, Sandra, qué buen balón, mete la pierna, muy bien ahí, Ana Araida. Bueno, pues ese balón se pierde por línea de banda. Y será balón para él. Camoens Fútbol Sala Femenino. Bueno, 1-0. Sigue venciendo el conjunto Caballa gracias al gol de Marina. ¿Qué digo yo? Marina. Yasmina. La jugadora Caballa, número 10. Que está realizando una temporada soberbia, creciendo partido a partido. Con, si no me equivoco, 5 goles contando el que ha metido en este inicio de partido en esta temporada. Y los que quedan por llegar. Sí, señor. Gran temporada de Yasmina. Pieza fundamental del Camoens Fútbol Sala Femenino. Va a sacar Claudia Navas de banda. Estamos ya por el ecuador de la primera mitad. Sigue el 1-0. Partido con muchísimas ocasiones. Este tramo ha bajado un pelín de intensidad. ¡Cuidado! Vaya latigazo al larguero del Camoens Fútbol Sala Femenino. Vaya zapatazo al larguero, a punto de marcar el segundo el conjunto Caballa. Saca rápido ya Ejido Fútbol Sala. Bola para Marina, Marina con Sandra atrás. Cuidado que va por todas ahí la número 11, Eli. Cuidado que hay peligro. Belén. Qué bien, Belén. Cuelga la bola el conjunto visitante. Sin problemas para Belén. Cuidado ahí, que Claudia que le despuela. Mete el cuerpo él. Cuidado que hay peligro. 3-1 ahora mismo. Cuidado que hay peligro. Cuidado, el segundo palo la ponen. Dios mío de mi vida. Qué ocasión acaba de fallar la número 2, Raquel. Vaya ocasión ha tenido el Ejido Fútbol Sala Femenino. Tremenda. Robo contra de manual. 3-1. Apertura a la derecha. Balón al segundo palo y con todo a su favor Raquel la echó fuera. Ocasión tremenda. Cuidado que da la bola a la espalda de él y sale bien con Claudia Navas. Claudia se quiere ir, Claudia la pierde. Eli al suelo recupera y no, no hay falta, dice el colegio de nada. Ahora sí. Ahora hay balón para el Camoens Fútbol Sala Femenino. Recordamos, pareja arbitral del colegio Caballa, como no podía ser de otra manera, Kamar Mohamed y Sohaim Mohamed.
Bueno, pues no hace falta. Finalmente no vimos bien la indicación del colegiado. Saque de banda para el Camoens. Cuidado esa bola, la pierde otra vez el Camoens. Pérdidas, errores no forzados que pueden costar el empate al Camoens, ¿eh? No se pueden perder esos balones. Tocando. Bueno, pues los colegiados dicen que es falta. Vamos a ver. Dice el señor colegiado que se acabó. Charla con Eli y con la jugadora visitante, que ahora mismo no puedo ver su dorsal. Supongo que es la capitana Marina. Sí. Bueno, pues Kamal Mohamed, que le ha dicho tanto a Eli como a Marina, sí, que se acabó la película, por favor. Bueno, pues allá va Marina. Un cañón en la zurda. En la portería Belén, barrera de una jugadora. Ahora jugada ensayada. Cuidado al disparo de Sandra, muy desviado. Saque de portería para el conjunto visitante. Sigue el 1-0. Sigue valiendo, como no podía ser de otra manera, el gol de Yasmina, minuto 1 y medio. Se adelantó el Camoens, punterazo de Yasmina, que cogió muy bien ahí la espalda a la zaga. Se plantó delante de Paula. Punterita por debajo de las piernas de la portera, de la excelente portera visitante, una gran jugadora. No pudo hacer nada para que el Camoens se adelantara en una gran jugada, gran contra, como decíamos. 1-0, sigue valiendo el gol de Yasmina. El partido de momento sin más goles que ese, pero con numerosas ocasiones que hemos visto en este tramo de primera mitad. Numerosas, algunas de ellas clarísimas. Bueno, pues ahí saca de banda a favor del Camoens. Ahí quieren buscar el segundo palo, bola que queda suelta. Finalmente tiene que despejar el ejido ante el empuje Caballa. Y es bola para las jugadoras de José Quintana. Cuidado ahí, se revuelve María Morilla, no puede armar el disparo, saca la zaga. Vamos a ver a Gador, que quieren falta de Rocío, falta clara. Falta clara de Rocío. Se va al banco, vamos a ver. La número 5, María Gómez, entra, creo que entra. Tenemos un lío montado aquí en la Libertad con la falta de luz en la portería que defiende ahora mismo Belén. No se ve absolutamente nada. De hecho, me consta que ya hay queja de algunos equipos que sus guardametas, en caso de ser fútbol sala masculino, y sus porteras en fútbol sala femenino, se están quejando de que en esa portería no se ve bien con la falta de iluminación de este pabellón. Bueno, pues
Bola para elegido fútbol sala femenino. Rocío, qué pena, qué bien la hacía. Cuidado, que puede haber peligro ahora de la otra portería. ¿Cómo está el partido, loco? Partido loco. Bueno, pues partido que está jugando el conjunto Caballa. Cuidado ahí, tiene que meter la mano Belén al zapatazo de dorsal número 5 en este caso. 5 no puede ser porque no hay. Era jugadora número 3, Laura. Bueno, pues como decíamos, Camones Fútbol Sala Femenino 1, Ejido 0. 3 jornadas consecutivas venciendo el conjunto de José Quintana. Quiere la cuarta victoria consecutiva. Vaya falta ha habido ahí. Cuidado porque se podía haber dado la liga la ventaja, pero falta clarísima, clarísima de la número 4, Gador. Cuidado al latigazo tremendo. ¡Qué paradón de Paula! ¿Cómo iba ese balón? ¿Cómo iba ese balón? Le pegó con todo ahí a Naraida. María Morillas también le pega fuerte. Tapón a Raquel. Cuidado, quiere salir jugando el Ejido. Vaya lío, qué presión del Camón. Recupera el equipo Caballa. Bola arriba para que la peleen. Ahí vaya lío, ahí montado. La quería pelear Yasmina, no pudo. Y habrá saque de banda. Bueno, pues estamos entrando en el tramo final ya de la primera mitad. Tenemos al Camón con ventaja aquí en juego directo 1-0. Como siempre, muy pendientes de todo lo que acontece en el deporte de nuestra ciudad. En lo que llamamos de competición, que empezó en septiembre. Han podido ver ya aquí, División Honor de Juveniles de Fútbol Sala. Tercera Autonómica. Liga Local Femenina. Segunda División Femenina de Fútbol Sala. Liga Gaditana de Balonmano. Reportaje también de la Liga Malagueña de Baloncesto. Partidos de la base de fútbol sala y de fútbol 8. Menú completito el que le ofrecemos todos los domingos aquí en Juego Directo en la Televisión Pública de Ceuta. Bueno, pues cuidado que roba a Naraida. Cuidado que hay peligro. Vaya recorte. Lo que acaba de perdonar a Naraida. Lo hizo todo bien. Se fue en una baldosa milimétrica de Sandra, le destrozó la cintura con perdón de la expresión y con todo a su favor ha echado la bola fuera a Naraida. Vaya jugada de crack de Naraida, pero no ha podido culminar. Mucho está perdonando el Camões en esta primera mitad. También está teniendo las suyas el Elegido, todo hay que decirlo. Bueno, pues sigue el 1-0, vuelve a recuperar el Camões, apretando de lo lindo el conjunto Caballa en este tramo final de primera parte. Cuidado el disparo. Vaya ocasión otra vez de Yasmina. Vaya ocasión de Yasmina. Y hay tiempo muerto en la pista para aclarar conceptos en este tramo final de la primera mitad.
Bueno, pues saque de portería. Bola para Ejido. La quiere ganar Anaraida. Anaraida para su compañera. Cuidado, Yasmina, que la pone a segundo palo. Qué buena jugada. La pelea va Julia. Para allá va la bola. Va a llegar. No puede llegar Julia. Balón para el conjunto almeriense. Bueno, pues la lleva el conjunto almeriense. La pierde. Bola arriba, cuidado. Ya tiene la bola. El conjunto visitante tras el disparo del Camons que se fue fuera. Saque de portería. Bola, que bien se va la número 3. Laura, cuidado, segundo palo. Vaya ocasión ha tenido el conjunto visitante. Cuidado, que quiere jugar. Qué buen taconazo de Anaraida. Buscaba a Yasmina. Y la bola es para el conjunto Caballa en saque de esquina. Muy poquito para llegar al descanso. Muy poquito. 1-0 sigue venciendo el conjunto Caballa. Cuidado que hay peligro. Cuidado. Saque de banda. 1-0. Vence el Camões. Queda muy poquito para el descanso, como decimos. Vamos a ver si el Camões es capaz de mantener la renta y llegar al descanso con ventaja. Vamos a ver esa bola. Bola arriba. Anaraida la pierde. Puede llegar. En este caso Julia va a llegar. Mete la pierna la jugadora visitante. Banda para el conjunto visitante. Perdón, para el conjunto Caballa. Para el Camões. Así que la bola ya es para las chicas Caballas. Cuidado la pérdida, se la lleva Sandra. Qué bien se va Sandra, cuidado que hay peligro. Le pega Sandra fuera, qué ocasión otra vez de Elegido. Qué ocasión cuando roba y sale con espacios. Peligrosísimo el conjunto celeste. Muy, muy peligroso. Va a sacar Belén. Bola arriba, la tiene que sacar la defensa como pueda, habrá banda. Balón para Elegido, fútbol sala femenino. Queda poquito para el descanso. Pues la bola es para el conjunto visitante en saque de portería. Tramo final de la primera mitad. Tiene la bola ya el conjunto almeriense. Bola arriba, no puede controlar la jugadora número 13, Rosa, que ha entrado a la pista de la Libertad para ayudar a sus compañeras a intentar darle la vuelta al partido, por lo menos empatar. Buen recorte ahí, círculo central. Bola al costado derecho, la pierde Elegido, puede montarla contra Camões. Cuidado de 1-2, qué bien, fuera el disparo de Yasmina, qué bien lo hizo. Bueno, pues tiene la bola número 2.
que no es otra que Raquel. Gran partido de Raquel de momento. Bola arriba. Vamos a ver, ¿no? Pisa, ahora sí, juega interior para que salga jugando la número 6, María. Otra vez Raquel, la va a perder, la pierde, vaya lío en este tramo de partido. Volvemos a tener errores no forzados. Cuidado ese balón, que bien la dejan. Atrapa Belén. Qué bien, Belén. Bueno, 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 bueno. Falta clarísima y amarilla. Será amarilla para... Vamos a ver. Es Laura, me parece a mí. Falta clarísima. Cuidado al disparo, directamente fuera. Será saque de portería para el conjunto de Ejido Fútbol Sala Femenino. Puede robar el Camoes, no va a controlar Eli, se le escapa la bola, se enfada Eli. Ahí choca con la barandilla. Gesto de rabia de Eli. Una de las piezas claves de este equipo que ha montado José Quintana. Cuidado, que sale elegido. Bola arriba, tocando en cortito. Quiere salir por banda. Buena combinación ahora del conjunto visitante. Se repliega el Camoens en su propio campo. Bola al hueco. Qué buen balón. Cuidado, que hay peligro. Cuidado. Vaya. Gol de Sandra. Gol de Sandra. Le pilló la espalda a la defensa Caballa. Sandra pone el 1-1. Quizá algo de justicia sí que tiene el empate. Han tenido muchísima ocasión los dos equipos. Pero a falta de muy poquito para llegar al descanso. Bueno, tan poquito. Queda un minutito. Justo. O incluso menos. Cuidado, cuidado. Vamos a ver si no se va. No, no, no. Si la fiesta iba a estar completa antes del descanso. Bueno, como decíamos, 1-1. Gol de Sandra. Empata el Ejido Fútbol Sala Femenino. Con ese gol de Sandra, 1-1. Bueno, queda todavía un poquito de tiempo. No, no ha podido conectar ahí con su compañera, la jugadora del Camoens. Bola atrás. Balón para Yasmina. Yasmina la pega con la zurda arriba. Sale con todo. Paula no quiere ningún tipo de complicación. Pelotazo a la banda. Pegadita al córner. Aunque el Camoens se la ha hecho un poquito más para adelante. Va a sacar Yasmine. Eli. Arriba fuerte. Buscaba la cabeza ahí de Claudia, ¿no? Vuelve a recuperar el Camoens. Bola muy larga, se equivoca. Eli en el pase. Y el balón es para el conjunto almeriense, el conjunto de la provincia de Almería, el conjunto de Ejido. Cuidado que sale con... Cuidado el disparo de Paula de la portera. Vuelve a recuperar Paula, bola interior. Hay... No hay portería, cuidado que no hay portera. Qué bien protegió ahora el Ejido cuando Nerea quería por ahí buscar su opción. Bola arriba, cuidado. A ese zapatazo voló Paula. Buen partido de Paula, sí señor. Saca Paula. Bola arriba, cuidado Belén. Pelotazo tremendo de Belén a banda. Y ahora sí que sí, no hay tiempo para más. Llegamos al descanso. Camoens Fútbol Sala Femenino 1, Ejido Fútbol Sala Femenino 1. Yasmina en el minuto 1 puso el 1-0. Sandra en el 19 puso el 1-1. Volvemos en la segunda mitad.
La Federación de Baloncesto de Ceuta celebró el pasado fin de semana dos partidos entre sus selecciones infantil y cadete femenina y el potente conjunto de la Costa del Sol del Club Baloncesto Estepona. Había ganas ya en el mundillo del baloncesto local de poder celebrar en nuestra ciudad un evento de esta categoría. Pues sí, hombre, tenemos ganas de vivir una buena jornada femenina contra un buen rival como Estepona. Por supuesto, le damos las gracias que se animen a venir. Nosotros intentamos, todo el equipo que viene, por tratarlo de la mejor manera posible. Y una vez deportivamente hablando, pues la verdad que eso, que estamos muy contentos de que venga, de que es un muy buen equipo. En infantiles están segundos en Málaga y en cadetes están ahí peleando también por el primer puesto. Una buena preparación de cara a campeonato de España, porque lo que nos vamos a encontrar son equipos muy fuertes y intentando que se repitan estas jornadas, sobre todo la segunda vuelta, tendremos más. El director deportivo de la Federación de Baloncesto de Ceuta cree que estos partidos son una muy buena piedra de toque para que los combinados ceutíes preparen la gran cita de la temporada, el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, que se celebrará en Huelva a partir del 3 de enero. Sí, ya te digo, son un equipo muy, muy potente, con niñas en selecciones andaluzas, malagueñas, andaluzas. Estepona Cadete, una de las chicas que está jugando ahora mismo, está convocada con la selección española dentro de un par de semanas. O sea, que es que el nivel femenino a nivel nacional es muy alto, ¿eh? Son campeonas de Europa senior, todas las selecciones de formación prácticamente sacan medallas. Femenino es muy fuerte. Borja Molinari cree que se está realizando un buen trabajo, pero todavía la diferencia de talento físico con otras selecciones es bastante grande. Pues sí, claro que hay selecciones autonómicas con las que estamos años luz, física y técnicamente, números de licencias también, pero como otros años el objetivo es contra categoría de selecciones un poquito más llevadera, pues competir. Contra todo el mundo el objetivo es competir, contra uno hasta el final, contra otros hasta donde se pueda. Estamos invirtiendo muchas horas, muchos recursos humanos, materiales, llevamos desde final de agosto con entrenadores que vienen de fuera echándonos una mano. La semana que viene en el puente vuelve otra vez, el mismo entrenador, el zaragozano José Mufa. O sea, estamos invirtiendo, pasa que queda mucho trabajo por delante y a nivel, ya te digo, a nivel nacional es que el baloncesto es muy, muy, muy fuerte. Y el talento físico, algo que en Ceuta, por desgracia, no nos sobra, en otras comunidades le sobra, la verdad. En este silbato también hemos hablado con la seleccionadora infantil, Alicia Sánchez. La máxima responsable del combinado infantil femenino considera que el partido ante Estepona fue un test muy exigente de cara a preparar el nacional. Pues mira, la verdad es que sí, para empezar ha sido muy exigente, pero eso es lo que queríamos, ¿no? Y el entrenador me pidió, como era, estábamos probando, todavía tenemos que hacer descarte, o sea, para tener la convocatoria de, las 12 jugadoras, pues entonces él me pedía, entonces pues yo le he dicho que me hiciera presión y desde el principio hasta el final, porque había banquillo y tenemos que trabajar y que ellas demostraran el trabajo que han hecho durante estos meses. Nuestros objetivos son pues aquellas selecciones de que están asequibles y aquellas que le podemos arañar, y dentro de las que son más potentes, que nos ha tocado el caso de, por ejemplo, de Navarra, pues que no, nuestro objetivo es que no nos cierren el marcador. Es así, marcar nuestro objetivo, porque a ganar no se puede, pero ganar por lo bajo sí se puede. Alicia Sánchez tampoco ha perdido la oportunidad para agradecer la colaboración del Club Baloncesto Estepona a prestarse a viajar a nuestra ciudad para disputar estos dos encuentros de categoría infantil y cadete. El CB Estepona se ha prestado a colaborar con esta iniciativa, o sea, primero porque juegan la Liga Cadete y las chicas han venido, entonces hemos tenido la opción de que traigan el equipo infantil, que era súper interesante. Huelva será la sede del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Infantil y Cadete 2020. La candidatura presentada por la Federación Andaluza se ha impuesto la votación, por lo que albergará el torneo del 3 al 7 de enero de este próximo año. Una cita que servirá para estrenar el nuevo año y que contará con la presencia de más de 900 jugadores y jugadoras con edades comprendidas entre los 13 y 16 años. La Comunidad de Madrid defenderá el título conseguido a comienzos de este 2019 también en Huelva, en la categoría infantil femenina y en la cadete masculina. En infantil masculina, Canarias parte como actual campeona y por su parte Andalucía se llevó la última edición en la categoría cadete femenina.
¿Quién soy Oncito con la cara de felicidad? Dorsal número 34. Eso sí que es correr del suelo. Y agradecerle a Dios, campeón. Es un fin. ¡Enhorabuena, enhorabuena! ¡Ahí está, campeona! ¡Samira Minty! Subiendo el podio, tenemos el podio completo. Ahí está Fernando, Lorena y Ana. Continuamos ahora con la categoría cadetes femeninos. Segunda clasificada Tina Aral Beltrán y primera clasificada Lucía Ruiz Sánchez. Espectáculo deportivo único. Créanme que de todas las pruebas que he presentado, nunca vi un espectáculo deportivo con esta característica como la que voy a ver hoy. Vamos a despejar la zona de llegada y vamos a ver llegar a los chicos de la selección hoy en Villarrueda. Con el aplauso de todos ustedes.